Ya. Jack. Sí. Vale. Vale, un besito. Lucía, llevo una hora esperándote, tía. Una puta hora. No, hombre, no te pongas así. No, no me pongo así, no. Es que una hora ni una hora. Si llevas 10 minutos, hombre. Lucía, llevo una hora esperándote. Una hora. Siempre que quedamos para hacer algo, lo tienes que joder llegando tarde. Pero bien que cuando tienes que ir al aeropuerto no llegas tarde. Bien que estás ahí en la puertecita puntual cuando llego. Precisamente de eso quería hablarte. No hace falta que vengas a buscarme ya para ir al aeropuerto. Pero muchas gracias, ¿eh? Ha sido un encanto. ¿Y por qué? ¿Se supone que no puedo? Pues porque no hacía falta, porque... ¿Por qué qué? Porque me recoge el piloto directamente. ¿Quién? ¿Alfredito, el viejecito? Mira, ¿Alfredito, el pilotito, te va a venir a recoger? ¿Pero por qué te pones así? No te metas con él. ¿Pero cómo coño no me voy a poner así, Lucía? Pero que eres mi novia, mi novia. Mira, ¿qué estabas hablando con él? ¿Ahora estabas hablando con él y le estabas diciendo eso o qué? ¿O le estabas diciendo, mira el tonto y cornudo de mi novio, mira el gilipollas de mi novio? Juan, le pilla de camino, es simplemente amabilidad. Además, no quiero tenerte como un esclavo. Nosotros nos quedamos para pasárnoslo bien, no para que me lleves y me traigas. ¿Pero qué pasárnoslo bien? ¿Pero yo cuando me lo paso bien contigo? ¿Pero si yo no me lo paso bien contigo nunca? ¿Pero si lo único que soy tu chofer y cuando no me estás toreando, que estoy hasta los huevos ya, coño? De ti, del pingüino y de la madre que lo parió. ¿Vas a seguir así? No. Ah, muy bien. Wake up.